Hola, hola, chicas y chicos, el día de hoy enseñándoles a tejer esta que es la blusa más vendida en internet y se teje súper fácil. Miren las manguitas, qué bonito nos queda por acá, y esta terminación que tenemos en la parte de abajo ustedes la van a poder tejer en todas las tallas, en las tallas que ustedes prefieran, siempre y cuando sigan las indicaciones que les voy a estar dando a continuación. Pero antes, miren, apóyenme acá a llegar al 1,000,000 de suscriptores. Solo denle clic al botón rojo donde dice suscribirse, es totalmente gratis, y al hacerlo activen la campanita para que reciban todos mis videos en sus teléfonos celulares y sean de las primeras personas en ver mis videos. Así que preparen estos materiales que tejemos esta blusa a crochet. Bien, entonces lo primero que vamos a realizar es tomar nuestra lana y nuestro gancho. Para realizar las tallas, miren, lo más recomendable es que ustedes se midan el hombro. Por ejemplo, si el hombro les mide 15 centímetros, van a tener que tejer cadenitas en múltiplos de 3, un total de 30 centímetros, para que ustedes puedan formar el círculo. Si su hombro mide 30 centímetros, van a tener que tejer 60 centímetros de cadenitas en múltiplos de 3 para poder realizar el círculo. Entonces, yo la muestra se las voy a realizar con 60 cadenitas. Vamos a tomar acá lo que es nuestra lana y vamos a introducir nuestro gancho o crochet, y voy a comenzar tejiendo mis 60 cadenas con las que yo les voy a hacer la muestra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, así hasta tener todas las cadenitas. Bien, entonces cuando ya tenemos las cadenitas que vamos a utilizar, miren, vamos a enderezarlas, vamos a enderezar el tejido y vamos a ir acá. Voy a enderezar, me voy a llevar derechito el tejido y vamos a unir acá en la primera cadenita que yo he tejido y solo me voy a deslizar. Y acá tengo, ustedes tienen que tener la parte de la circunferencia que le llegue a un hombro y al otro hombro. Entonces, para continuar lo que es los pasos del punto que vamos a realizar, voy a levantar 1, 2, 3 cadenitas que me equivalen a un punto. Luego voy a dejar 1, 2, que son 2 cadenitas de separación, y voy a ir acá donde mismo, donde he picado al inicio, y voy a realizar nuestro primer punto en B. Tengo mi primer punto en B. Ahorita les explico por qué está en múltiplos de 3 nuestro tejido. Está en múltiplos de 3 porque un punto que usamos y 2 que dejamos sin tejer. Un punto que usamos y 2 que dejo sin tejer. Miren, ahorita voy a dejar los primeros 2 y me voy hasta el tercer punto. Ya lo tengo por acá. Y voy a realizar otro punto en B. Un punto alto, 1, 2 cadenitas de separación. Voy a picar en el mismo punto o en la misma cadenita y voy a realizar el siguiente punto en B. Bien, voy nuevamente, vuelvo a dejar 2 puntos sin tejer, voy a picar acá en el tercero y realizo nuevamente nuestro siguiente punto en B. 1, 2 cadenitas de separación y otro punto alto por acá. ¿Ven? Esto lo vamos a ir repitiendo cada 3 puntos. Yo lo voy a realizar y continúo con ustedes. Bien, ya he llegado a realizar el último. Voy a unir aquí en la tercera cadena de las primeras que levanté y me deslizo. Quiero aclararles también que esta vuelta de punto en B es única en todas las tallas. Solo esta vuelta vamos a tejer. Y a partir de acá, me deslizo en el centro del punto en B, vuelvo a levantar mis 1, 2 y 3 cadenas. Ahorita vamos a trabajar ya en abanicos con 2 puntos.
dos cadenas de separación y nuevamente otros dos puntos altos donde mismo. ¿Bien? Y tenemos de esta manera. No dejo cadena de separación en la parte de arriba y me voy al otro punto en B. Y voy a continuar con una. Y dos. Una. Dos cadenitas de separación. Voy a picar donde mismo. Y uno. Dos puntos. ¿Ven? Voy trabajando mi abanico de esta manera. Nuevamente, no dejo cadenita arriba, me voy al centro, voy a tejer un punto alto, un segundo punto alto, una, dos cadenas de separación y un punto alto y un segundo punto alto. ¿Ven? Entonces sigan este patrón hasta llegar a esta última B que tenemos y ya van a ver qué fácil lo que les voy a explicar más adelante. Más fácil no se puede tejer esta blusa y la van a vender súper pero súper rápido porque son muy deseadas. Bien, ya cuando he terminado esta primera vuelta, voy a venir acá en la tercera cadena, me voy a deslizar y cierro el tejido. Me deslizo el siguiente punto, ¿bien? Para llegar al centro del siguiente abanico. Para que ustedes vayan viendo, van a ir colocando el tejido de esta manera para ir viendo si necesitan realizar aumentos. Cuando necesiten ustedes realizar aumentos, el tejido como que se les va a ir así cerrando, entonces necesitan ustedes realizarles aumento. Pero yo les recomiendo que vayan realizando los aumentos cada 6 vueltas. Por ejemplo, ahorita vamos nuevamente una, 2 y 3. ¿Bien? Luego que llevo estas 3 cadenitas, vuelvo aquí al centro del abanico a realizar otro punto alto. Una, 2 cadenas de separación, volvemos al centro de nuestro abanico a tejer una y 2 puntos altos. Nuevamente cargamos el gancho, me voy al centro del abanico, una, dos cadenas de separación, vuelvo a picar acá donde mismo, una y dos, nuevamente una, dos cadenitas por acá, volvemos a cerrar con, perdón, a dejar una, dos de separación y vuelvo a unir o a tejer dos puntos de esta manera. ¿Eh? De esta manera vamos nosotros a estar realizando todas estas vueltas, unas 6 vueltas de esta forma, para luego cambiar y ya cambiar la forma de tejer el abanico. Yo voy a adelantarme y les voy a decir qué más vamos a estar realizando. Bien, aquí yo ya fui adelantando el tejido. Se lo voy a poner así para que ustedes me vayan entendiendo. Miren, comenzamos con nuestras cadenas acá a cubrir lo que es la parte de los hombros en circunferencia. Es decir, que tiene que pasar cadenitas por la parte del hombro y por la parte de frente de nuestro cuerpo. Luego que realicé las cadenitas, hice una vuelta de punto en B. ¿Recuerdan? Un punto alto, dos cadenas de separación y un punto alto. Luego que realicé esta vuelta, realicé 6 vueltas tejiendo dos puntos altos, dos cadenitas de separación y dos puntos altos. Miren, así durante 6 vueltas. Luego vamos a dar otras 6 vueltas tejiendo 3 puntos altos, 2 cadenas de separación y 3 puntos altos. Así durante 6 vueltas. Ya después, si ustedes, miren, para unas tallas grandes, ustedes van a seguir tejiendo otras 6 vueltas, ya tejiendo 4 puntos altos,
dos cadenas de separación y cuatro puntos altos. Y si necesitan ustedes las mangas más largas, le van a dar también otras seis vueltas de cinco puntos altos, dos cadenas de separación y cinco puntos altos. Recuérdense que esto va a depender también del tamaño gruesor del hilo y el gancho que estén utilizando. Yo en este caso estoy utilizando un hilo de 2.5 y un gancho crochet también de el mismo, ¿ven? 2.5 milímetros, aquí está marcado. Entonces yo voy a hacer las separaciones y les explico ahorita cómo es que lo vamos a realizar. Bien, y aquí les tengo cómo vamos a realizar nosotros la separación. Miren, la separación la vamos a realizar de la siguiente manera. Vamos a dejar, aquí recuérdense que es una muestra que les estoy haciendo. Aquí ya está una, ya que es para una talla de un año. Miren, hice la separación dejando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 abanicos sin tejer. Miren, 9 abanicos sin tejer. Y aquí puse la marca, dejé 9 aquí también y puse la marca por acá. ¿Cuál es la mejor forma para que ustedes puedan sacar acá lo que les va a quedar de manga y lo que les va a quedar del resto del cuerpo? Pues ustedes se van a medir la circunferencia de lo que sea, de lo que es la parte de la cintura. Y esa medida la van a dividir dentro de dos. Y la medida que les salga van a medir acá en el centro. Mire, por ahí viendo cuántos abanicos van a dejar libres para poder seguir el cuerpo hacia abajo. Yo en este caso, esto como es muestra, le hice de esta manera para dejar acá estos abanicos o estas manguitas acá solo para muestra. Ya en el que yo les estoy mostrando acá, esta ya es medida para una talla de un año. Bien, entonces miren, aquí en esta muestra yo les hice de con 60 cadenitas, ya esta que ya es para un año, esta sí tiene acá 96 cadenas, miren, y ya me quedó de esta manera lo que es la manga y me queda lo que es la parte de abajo del cuerpo. Para realizar la parte del cuerpo, miren cómo lo vamos a realizar, vamos a quitar la marca de este lado nada más y la voy a dejar acá, porque son los abanicos que vamos a tejer. Los demás los vamos a dejar libres, ya cuando nosotros hayamos hecho todas las medidas. Entonces, voy a pasar por acá, miren, voy a jalar nuestra lana y me voy a deslizar hasta el centro del abanico. Una, dos. Y ya llegué hasta el centro del abanico. Miren que qué cosa más fácil para tejer. No importa la talla que están ustedes tejiendo, sigan este procedimiento y les va a quedar. Ya saben que siempre me pueden mandar las fotos a mis redes sociales. Entonces, si la última vuelta que yo tejí aquí, en este caso, en esta muestra, estoy dejando de tejer, yo tejiendo 3 puntos altos, 2 cadenas de separación y 3 puntos altos, esto tengo que seguir para el resto del cuerpo. Si en cambio hubiera dejado de tejer acá con 5 puntos altos, 2 cadenas de separación y 5 puntos altos, tendría que seguir con 5 puntos altos, 2 cadenas de separación y 5 puntos altos. Miren, entonces levanto 1, 2, 3 y voy a tejer todos los abanicos aquí como están hasta llegar a donde tengo la marca. 1, 2 cadenitas. 1, 2 y 3. No dejo cadenita y me voy a tejer el siguiente. 1, 2 y 3. Y voy a tejer 1, 2 y nuevamente los otros 3 puntos altos. 2 y 3, ¿ven? Así voy a tejer hasta el abanico que tengo las marcas por acá. Bien, observen, ya he llegado acá donde tengo la marca. Lo voy a quitar de acá porque aquí voy a tejer y solo lo voy a dejar en la parte de atrás. Entonces vengo y no dejo cadenita siempre y vamos a tejer este abanico con una,
dos, tres, una, dos cadenitas de separación y una, dos y tres. Voy a dar la vuelta y me voy a ir aquí donde he dejado mi abanico de separación. Bien, ya tengo por acá, miren, donde dejé mi abanico de separación. Voy a quitar la muestra y sigo tejiendo el siguiente abanico desde aquí. Uno. Vamos acá con dos. Vamos acá con tres. Una, dos cadenas de separación. Una. Dos y tres. Bien, y aquí ya formé lo que es la manga y ya formé lo que es acá, lo que va a seguir hacia abajo de la parte del cuerpo. Entonces, ahorita sigo tejiendo todos los abanicos hasta llegar a donde tengo esta marca. Bien, cuando yo ya he tejido el último abanico donde tenía la última marca, me voy a ir acá donde inicié en el abanico anterior. Solo me voy a deslizar en la tercera cadenita. Miren, pues me deslizo el siguiente punto, me deslizo el siguiente punto y llego al centro de nuestro abanico y miren, ya he formado lo que es las manguitas acá y la parte que vamos a ir tejiendo hacia abajo. Esta parte de hacia abajo ya va a depender de ustedes como el largo que ustedes prefieran. Aquí es lo más importante. Miren, entre más ustedes tejan estos con más aumentos, más les va a quedar lo que es las mangas como yo lo tengo acá en esta. Miren, acá ustedes, entre más esto lo ajusten ustedes a lo que es sus hombros, más grande les va a quedar esta parte y más les va a lucir lo que es esta falda. Entonces, acá lo que nosotros tenemos que hacer, ya teniendo lo que es la parte de las mangas, teniendo el cuello, teniendo la otra parte de las mangas, es solo repetir todas las vueltas que ya tenemos acá, lo que va a conformar la parte de la circunferencia o la parte de la cintura y cadera de nuestra blusa. Y para eso ya me deslicé al centro y voy a continuar. Miren, una, dos, tres cadenitas. Dos puntos altos más. Una, dos de separación. Y vamos acá con una, dos y tres. Me paso al siguiente abanico, un punto acá, un punto alto, un segundo punto alto, un tercer punto alto, una, dos cadenitas de separación y voy a tejer otros dos puntos altos, tres puntos altos, perdón. ¿Ven? Y así vamos a ir realizando vuelta tras vuelta. Miren, acá ya les realicé otra vuelta y ya nos va dando la forma de nuestra blusita. Este es el tejido que van a seguir hasta abajo, hasta el tamaño que ustedes quieran. Si ustedes no quieren que el tejido les quede muy recto, van a hacer lo que hice yo en esta para una talla de un año. Miren, que ya en las últimas vueltas ya le hice un aumento más. Miren, ya tejí cuatro puntos altos, dos cadenas de separación y cuatro puntos altos. Porque yo acá me quedé con tres puntos altos, dos cadenas de separación y tres puntos altos. Eso seguía hasta abajo. Pero si ustedes se quedan acá con cinco puntos, dos cadenas de separación y cinco puntos, ya hasta llegar abajo donde yo aumenté aquí cuatro, usted va a aumentar seis puntos altos, dos cadenas de separación y seis puntos altos. Esto es para que el tejido se les abra un poquito y no les quede tan recto. Miren qué bonito nos queda.
Y ya para realizar esta decoración en la parte final, que miren qué bonito queda, lo realizamos de la siguiente manera. Cuando ustedes ya hayan terminado lo que es todas las vueltas hacia la parte de abajo, cuando ya tenemos aquí sisa, tenemos todo, tenemos la parte del cuerpo, la otra manga, vamos a realizar el siguiente tejido para hacer esa decoración. Una, dos y tres. Esto me equivale a un punto. Lo que yo voy a hacer es que en la parte de abajo, todos los puntos que voy encontrando, que vamos a encontrar, los tejemos con un punto alto. Así en toda la circunferencia de la parte final de nuestra blusa, perdón, para y realizando este diseño. Mira, dejamos también el punto acá. Vuelvo a agarrar el punto por acá. Vuelvo a agarrar el punto. Bien, llego al centro. Aquí dejamos dos cadenitas de separación, pero solo tejemos un punto, lo que es un punto alto, porque si le tejemos dos ya se nos va a abrir mucho, se va a ver bien feo. Vamos a la siguiente parte del abanico, tomamos este punto, vamos a esta parte de nuestro abanico, tomamos otro punto, vamos, tomamos el último punto, voy a tomar o tejemos el primero del siguiente abanico. Vamos a tejer el siguiente. No se olviden también compartir todo mi contenido porque la otra semana vengo con otros tres videos que yo sé que les va a encantar. Miren, acá solo uno, como les dije, tomamos los siguientes puntos. Bien, vamos acá con el siguiente. Y el siguiente que está por acá. Miren, y nos va a ir quedando este diseño acá en la parte de abajo. Que ya si ustedes quieren, pues lo pueden terminar con una vuelta de punto, ya sea en punto cangrejo o punto picot. Para que al final, miren, tengan este bonito resultado que tengo yo acá. Muy bonitas las mangas. ¿Cómo quedan? ¿Cómo les digo? Acá todo va a depender de esto. Recuérdense que yo con el color amarillo les estoy haciendo una muestra, pero es lo mismo que ustedes tienen que aplicar acá. Todo va a depender del tamaño que le den a los hombros. Si media vez lo hagan en múltiplos de 3, pues todo les va a salir igual como está acá. No tienen por qué complicarse. Y al final, como les digo, miren el resultado que tiene acá, lo que es la terminación. No se les olvide ponerles acá también lo que es los aumentos en las últimas vueltas para que el tejido no les vaya a quedar tan recto. Miren qué feo se mira, entonces mejor hay que darle más forma acá en la parte de abajo. Ya al final, en la parte de nuestro cuello a donde nosotros comenzamos, recuérdense que quedaban dos cadenitas sin tejer. Entonces acá vamos a darle una vuelta de puntos bajos. Miren, en toda la circunferencia una vuelta de puntos bajos para que nuestro cuellito nos quede de esta manera. Al final le ponemos un lacito acá con esta pequeña corbatilla y miren qué bonito se nos queda. Ustedes acá pues lo van a hacer nada más una hilera de unos, ¿qué? Unos 90 cadenitas nada más y le van a poner acá lo que es su decoración. Si ya quieren le pueden colocar una flor, le pueden colocar un broche o lo que ustedes prefieran. Así que así nos queda el resultado de esta bonita blusa que les he enseñado el día de hoy a tejer a crochet. Miren qué bonito seguimos el patrón. Espero que lo tejan y nos vemos en el próximo video. Chao. Bien, chicas y chicos, entonces al seguir las indicaciones que yo les acabo de dar, obtenemos este bonito resultado. Al final no se olviden de ponerle este lacito acá en la parte del frente. Miren qué bonito nos quedan las mangas. De esta manera nos queda para que ustedes la puedan diseñar en el tamaño que ustedes prefieran. Esta que yo les estoy dando es aproximadamente para una niña de un añito de edad y me ha quedado este bonito resultado. Así que yo espero que les haya gustado el video.
Ya saben que si es así, pues como siempre, suscríbanse al canal acá abajito, regálenme un like, déjenme su comentario acá en la parte de abajo, que es muy importante para crecer este video, y también compartan el video en sus redes sociales. Así que yo me despido y nos vemos la próxima semana con más videos, tutoriales especialmente para ustedes. ¡Chao!